¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a una nueva transmisión de este ciclo Soberanía y Memoria, Uriel Erlich, del Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur. Ante todo, feliz Día de la Independencia, hoy 9 de julio, una fecha más que importante en nuestra historia, no solo porque se declaró nuestra independencia en el Congreso de Tucumán el 9 de julio de 1816, sino como también, como vimos en varias ocasiones, a partir de este momento, junto a toda la extensión de nuestro territorio continental sudamericano, Malvinas, por uti possidetis, forma parte de nuestro país desde entonces. Bien, quienes nos están viendo, sobre todo en la página de Facebook, no se olviden de saludarnos y contándonos de dónde son, porque nos jactamos de ser un programa federal que se transmite desde el ciberespacio a todas las provincias de nuestro país. Nos invitamos también a dar compartir a la transmisión de Facebook para que se replique en sus perfiles individuales. Y quienes nos están viendo de YouTube, no solamente los invitamos a compartir el link a quienes se quieran sumar a esta charla, sino también a suscribirse a nuestro canal y seguirnos en las redes del Museo Malvinas. Bien, hoy 9 de julio, Día de la Independencia, qué mejor que aprovechar, digamos, ¿no?, esta efeméride para hablar no solamente de Malvinas, sino también de lo que fue la Guerra de Independencia, la emancipación argentina y sudamericana, y atravesar de forma transversal este concepto de soberanía que es tan característico del museo y de este programa en particular. ¿Y quién mejor, pues, que para hablar de esto, de lo que es la independencia, desde una óptica también popular, historiográfica, con nosotros el periodista, historiador y actual director del Instituto Nacional de Capacitación Política, INCAP, Hernán Brienza? ¿Qué tal, Hernán? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo te va? Solamente una corrección, que es que soy politólogo, no historiador, porque los historiadores se me enojan cuando digo que Pero soy historiador y no quiero que se enojen. yo por Sé algo dije historiador. que la idea de buscar buscar en el pasado nos da derecho a ser historiadores, pero solamente para no herir susceptibilidad. Yo dije historiador, entendido más como un oficio y no licenciado en historia. Por eso me abstuve de utilizar un título académico, pero bueno, cuando uno lee tus libros, digamos, por lo menos de oficio, hay una investigación al menos o un abordaje historiográfico en tus obras. Por lo tanto, bueno, vamos con politólogo y director del INCAP. Pero es una discusión, Juan, también es una discusión de corte ideológica esa, en términos de quiénes tienen derecho a revisar el pasado, a revisar la historia, quiénes tienen derecho a hacer periodismo o no, quiénes tienen derecho a hacer política o no, ¿no? Digo, hay una como una especie de encierro en guetos de judía que supuestamente dan las universidades, que hace que solamente unos pocos puedan llamarse historiadores, politólogos o comunicadores, cuando en realidad también hay mucho de oficio, ¿no? En el análisis político, en el periodismo y también en la historia, ¿no? Pero creo que esa forma de generar grupos de poder en cada una de las disciplinas, es una decisión ideológica. No, por supuesto, sí, coincido totalmente y creo que un poco lo que apelamos de este programa y desde el museo también, por lo menos quienes trabajamos en el museo, son muy pocos quienes tienen el título de profesor en historia o licenciado en historia y de alguna manera tratamos de tener, digamos, porque Malvinas es una causa que nos atraviesa, también el concepto de soberanía y ver esta idea desde una idea multidisciplinaria, más allá de los pergaminos, ¿no?, universitarios. Esta vocación genuina que, digamos, que nos late, por ejemplo, tenemos licenciados en letras, tenemos una compañera que es licenciada en ciencias biológicas, y que aún así este amor, digamos, ¿no?, por la patria y por la causa Malvinas nos ha llevado a, al menos esto de oficio, tener que amigarnos con cierta metodología de investigación de la historia, que me imagino que a vos como politólogo, a lo largo de los libros que has escrito, te habrá pasado también. Pero sí, como bien vos decís, es una discusión ideológica y que, bueno, desde el museo, hacemos divulgación científica, lo que se conoce hoy en día como divulgación científica, y que sea algo popular y no algo hermético o de una élite. Sí, pero hay algo que también tiene que ver no solamente con la cara de la divulgación, y vos decime
si por ahí nos extendemos mucho en esto metodológico, sino que lo hay es una construcción institucional de relaciones sociales. Esas relaciones sociales lo que hace es que solamente puedan ocupar los espacios de poder en las universidades o en los institutos de investigación aquellos que forman parte del club de cada una de las disciplinas, ¿no? Entonces hay muchos, esos clubes institucionalizan relaciones sociales con cargas ideológicas además, con un fuerte marcado sesgo ideológico o metodológico, o si se quiere disciplinario, en la ciencia política en los 90, por ejemplo, era el institucionalismo, y dejan afuera otras experiencias ligadas a la ciencia política o a la historia o al periodismo, ¿no? Y así se van construyendo como pequeños núcleos de hegemonía en cada uno de las universidades, ¿no? Digo, con determinados directores, determinados profesores, determinados alumnos que son premiados y alumnos que son dejados de lado por cuestiones metodológicas, por cuestiones disciplinarias, pero también por cuestiones ideológicas. Entonces, ese entramado lo que va generando también es un tipo de pensamiento ligado a universidades que en algunos casos su tradición las lía o las liga a tradiciones intelectuales europeas del siglo XX, ¿no? Entonces, allí también estamos hablando de soberanía y también estamos hablando de independencia, ¿no? Las universidades, ¿cuál es el rol que cumplen en función de la repetición de esquemas de pensamiento con categorías tradicionales europeas o norteamericanas, ¿no? Donde las formas de pensar la Argentina finalmente están atravesadas por universidades extranjeras, ¿no? Y ese entramado hace que yo respeto mucho la tradición, las tradiciones europeas. No soy un tipo que crea que no tienen valor, ¿no? Lo que sí creo es que tiene mucho valor para analizar lo europeo, ¿no? O lo norteamericano. No sé si tienen tanto valor para imponer sus miradas sobre experiencias diferenciadas, ¿no? Entonces, con la palabra nacionalismo es algo que ocurre muy a menudo, ¿no? En los países centrales, como se decía en una época, o digamos en los países europeos y en Estados Unidos, el nacionalismo tiende a ser un movimiento de corte reaccionario y conservador, porque están defendiendo los privilegios de los que construyeron los estados-naciones, ¿no? En cambio, en los países subalternos, en los países menos desarrollados, en los países periféricos, como querramos llamarlos, los nacionalismos todavía están allí para intentar desarrollar o desenvolver las potencialidades de ese país y no suelen ser xenófobos y discriminatorios, sino que suelen ser más bien, yo diría, desarrolladores de la propia cultura, de las propias culturas locales, ¿no? Y en un marco de desafío a los organizadores de los estados-naciones, ¿no? Digamos. Y esto tiene una tesis atrás, que uno podría, una hipótesis atrás, que los estados-naciones europeos fueron creados por las burguesías industriales a fines del siglo XIX, en el caso de Europa, y consolidado el Estado-nación estadounidense después de la Guerra de Secesión, ¿no? De la Guerra Civil. Y quienes lograron establecer la hegemonía sobre esos Estados-naciones fueron las burguesías industriales. En cambio, en los países latinoamericanos, o sobre todo los que vivían, dependían del extractivismo o dependían de esa División Internacional de Trabajo que nos asignaba la exportación de materias primas, fueron las oligarquías agroexportadoras, ¿no? O las oligarquías de materias primas las que organizaron el Estado-nación, no las burguesías industriales. Eso es posible que lo que haya generado es
un tipo diferente de Estado-nación, de nacionalismo, de conciencia nacional. Y las burguesías de los países como Argentina, cuando intentan sobreponerse al peso excesivo de las oligarquías exportadoras de materias primas, suelen necesitar de cohesión nacional y suelen necesitar de generar alianzas con otro tipo de sectores sociales, ¿no? Como es el sector del trabajo, ¿no? El sector industrial del trabajo. Me encantó porque dijiste, abriste muchos frentes, ahora voy a tratar de ordenarlos un poco. Lo de la ciencia, coincido totalmente. De hecho, nosotros ya de este programa hablamos de cómo nosotros por ahí desde la escuela primaria, cuando vemos ciencias naturales o por ahí biología en el secundario, se nos presenta a Darwin como un paladín científico, como si Darwin hubiera sido neutral, por ejemplo. Y lo que muy poco se difunde es que no fue casualidad, por ejemplo, la presencia de Darwin en Malvinas en el contexto de la usurpación británica en 1833. Que además Darwin no es que estaba, no era un naturalista en un buque de financiamiento privado o era un emprendedor amante de la ciencia, sino que detrás de él estaba la Armada Británica, por eso el buque Beagle, capitaneado por un luego almirante de la Armada, ¿no? Que era Fitzroy. Y era parte de la Royal Society, que sería como una especie de CONICET británico, digamos, en ese contexto es que Darwin llega a nuestro país. O mismo nosotros hemos dicho en este programa de que los británicos, con tal de justificar su presencia en Malvinas, se pelean hasta con la geología, digamos, ¿no? Uno que a priori pensaría que es una ciencia exacta o se debería estudiar en la Facultad de Ciencias Exactas, ellos plantean esta teoría un poco compleja, ¿no? Y estoy siendo muy educado, de esta idea de que Malvinas es una placa tectónica autónoma cuyo parentesco geológico más cercano es Sudáfrica, ¿no? Y por lo tanto no América. Y respecto de lo... Sí, que está más cerca de Liverpool que de Ushuaia, digo. Claro, exactamente, sí, o por lo menos Ciudad del Cabo, ¿no? Que es parte del Commonwealth, digamos, no es toda una Claro, construcción. sí. Y esto que mencionabas, me hacía pensar esto, ¿no? La ciencia como una especie de certificado de veracidad, ¿no? Si uno presenta una cuestión desde una óptica medio científica, hay una presunción de creencia, ¿no? De lo que eso que se está planteando. Y voy a retomar Sí, una... por su Sí, perdón. No, no, quería retomar lo último para así darte pie para que despliegues y ya nos vayamos para el mítico siglo XIX, que es como que siempre terminamos a veces arrancando. Que hablaste del espíritu de la nación argentina, ¿no? Que es distinto al nacionalismo europeo. Y creo que hoy, que es el 9 de julio, es el Día de la Independencia. Quizás podríamos adjetivarlo como una especie de vocación liberacionista, si se quiere, el cierto nacionalismo americano respecto del europeo, y ahí te doy pie por si lo querés conectar con el siglo XIX. Sí, lo que pasa es que el término liberacionista, que es un término es muy, muy bello, pero también quedó muy anclado a los conceptos de los 60 y de los 70, ¿no? La liberación nacional ligada a la lógica también de la revolución social, ¿no? No hay liberación nacional sin revolución social, ni revolución social sin liberación nacional, decían Hernández Arregui y John William Cook, ¿no? Entre otros. Y yo creo que quizás hoy esa lógica, esa imaginería o ese imaginario de la liberación nacional es un poco blindado para los tiempos en los cuales estamos viviendo, ¿no? Entonces, yo tendría un poco de pudor en utilizar la palabra liberación hoy, no fuera necesario, sino porque creo que las formas de encadenamiento son mucho más, bueno, justamente están más ligadas a las redes, ¿no? A las redes de sujeción, ¿no? A las redes comunicacionales, a las redes informáticas y también a las redes de poder real, ¿no? Hoy hay que de qué hay que liberarse exactamente hoy. Hay que liberarse de los medios de comunicación, hay que liberarse de cada uno de los puertos del Paraná, hay que liberarse del dominio inglés en Malvinas, hay que
liberarse de los laboratorios? ¿De qué hay exactamente que liberarse hoy? En los 60 o en los 70, el imaginario sobre la liberación estaba más vinculado al imperialismo norteamericano, ¿no? Hoy no queda claro si el imperialismo norteamericano no debería liberarse de las propias corporaciones que tiene adentro, sujetando a su propio Estado-nación, ¿no? Porque la economía y el capitalismo financiero ha de alguna manera puesto en jaque incluso a los Estados-nación que aparecían como más fuertes en el siglo XX, ¿no? Entonces, cuando uno habla de liberación, que yo creo que por supuesto que la liberación siempre es bienvenida. A mí me gusta más hablar de autonomía o de soberanía, porque son términos un poco más palpables, términos un poco más amigables, que están vinculados también a una lógica de un mundo que se interrelaciona cada vez más y que es difícil escaparle a esa interrelación, ¿no? Por lo tanto, lo que yo creo es que hay que buscar núcleos soberanos y núcleos autónomos, ¿no? Y que parte de esos núcleos de autonomía o de soberanía están vinculados también a lo cultural, ¿no? Están vinculados al ideológico, a lo comunicacional, a lo científico, ¿no? La ciencia no es neutral, por supuesto, pero al mismo tiempo tiene un rol ideológico muy fuerte. Por supuesto que no es tan burlón como lo fue a fines del siglo XIX con el positivismo, donde creían que las razas, que creían en las razas, creían en ese tipo de, en la medida de los cerebros como signo de inteligencia, ¿no? Digamos, y llegaban a la conclusión que justamente la raza blanca y europea era superior a las demás, ¿no? Uno no cree en esa ciencia hoy, pero sí es cierto que hay todavía sobre la ciencia una mirada de sumisión, no sé si de sumisión, pero sí de excesivo respeto, ¿no? Yo no soy una anticiencia, de hecho creo que la ciencia tiene una serie de protocolos y de metodologías que aseguran cierta legitimidad en su credibilidad, pero también creo que responde a intereses económicos y políticos particulares, ¿no? Y creo que hay que estar muy atentos, ¿no? Creo que hay que... Y retomando la lógica de la soberanía o la autonomía, es saber que un Estado o partes de un Estado, digo, provincias o actores particulares, actores sociales, tienen derecho a generar sus propias políticas más allá de la prepotencia de las grandes del capital concentrado, ¿no? Y de los grupos económicos más importantes. Y sobre todo de esos grupos económicos cuyos capitales finalmente uno no sabe a quién responden y esos fondos fiduciarios y fondos financieros que uno no sabe a quién responden, ¿no? Entonces, detrás de un titular de un diario, uno no sabe cuántos tenedores de deuda externa argentina están hablando allí, ¿no? Y uno cree que es solamente un diario argentino, ¿no? Y parte de sus capital financiero está integrado por tomadores de deuda externa. Entonces, esos núcleos de poder concentrado son difíciles de establecer, son muy complejos para divulgar, son muy complejos para comprender. Y hace que se difumine en una maraña de desconocimiento que finalmente termina generando un tipo de conciencia no nacional o antinacional. Y con Malvinas pasa un poco eso, ¿no? También
Hoy hay una prédica muy fuerte en algunos medios de comunicación y de algunos intelectuales respecto de la autodeterminación de los Kelper, ¿no? Que es como la autodeterminación de los Brienza un domingo al mediodía en la casa de mis padres, ¿no? Somos todos Brienza, nos juntamos todos y decidimos ser Brienza, ¿no? Ellos también ocuparon un territorio, la llenaron de unos pocos habitantes, que son habitantes ingleses, y después le dan el derecho a la autodeterminación. Si quieren el derecho a la autodeterminación, abran las fronteras y vamos todos allá y votamos. Pero es la autodeterminación de ellos mismos, ¿no? Ellos invaden y después se autodeterminan, ¿no? Es un poco hipócrita en ese sentido. Lo que es preocupante es que haya intelectuales y periodistas argentinos que legitimen esa metodología, ¿no? Y creo que eso es parte de una baja densidad en la conciencia nacional, ¿no? Bueno, pero también tiene que ver con estos armazones o estos andamiajes de hegemonía y poder político, ¿no? Donde un periodista, si quiere triunfar, necesita repetir determinados esquemas ideológicos, porque si no, no llega editor o no llega opinador del diario, ¿no? Eso también es cierto, ¿no? Y los intelectuales, si quieren ser exitosos e ser invitados a la televisión, tienen que decir lo que los grandes encadenamientos de opinión pretenden, ¿no? Que digan, ¿no? Entonces, siempre va a ser más bienvenido en aquellos medios de los cuales no conocemos sus fondos, un intelectual que diga, que hable a favor de la autodeterminación de los Kelper, que un intelectual o un pensador un tanto chusco y chabacano que diga que no, ¿no? Que con poca flema británica diga que las Malvinas son argentinas y que la autodeterminación es una trampa, ¿no? Pero ahí te sumo como quizás como sentimiento esperanzador, ¿no? Que a pesar de eso que existe, ¿no? Y que acá podemos hacer el paralelismo con las invasiones inglesas, el pueblo argentino continental y fueguino, ¿no? Para ser incluso más específico, a pesar de eso, de esa presión en los medios, que justo hace poco una ex ministra hizo una alusión en relación a las vacunas de Estados Unidos, de bueno, hacer un intercambio con Malvinas, digamos, no lo dijo de forma muy con sorna, digamos, y con burla, pero que es parte tan de la identidad popular Malvinas, que quizás es como una especie de, a pesar de, el pueblo argentino sigue embebido de, digamos, de la causa Malvinas. Y un poco, por eso el paralelismo con las invasiones inglesas, a pesar de que desembarcaron los ingleses en 1806 y hubo una minoría porteña que juró lealtad a la monarquía inglesa, a la monarquía británica, hubo una respuesta popular. Popular que incluso trascendió a las autoridades españolas de 1806. Por eso digo, ¿cómo fue ese caldo de cultivo previo al Día de la Independencia y a la emancipación sudamericana, como conocemos históricamente, y que muchas veces se suele utilizar en 1806, 1807 como un punto de inflexión que luego derivó de forma escalonada hasta lo que hoy conocemos como el Día de la Independencia Argentina? ¿Cómo lo ves vos? Primero las continuidades, ¿no? Pensar que entre los porteños que juraron lealtad a la corona británica había un Martínez de Hoz, ¿no? Y que en el Cabildo del 22 de mayo de 1810, ese mismo Martínez de Hoz votó en contra de la primera junta, ¿no? Eso habla de ciertas continuidades, ¿no? Después ya sabemos lo que hicieron los Martínez de Hoz posteriores. Fundaron la sociedad rural, fundieron el país en la dictadura militar, digamos, pero esas continuidades hablan mucho del poder en la Argentina y la hegemonía en la Argentina, ¿no? Y después, yo creo que primero las tres invasiones inglesas, lo que uno ve allí todavía es un pensamiento. En 1806, 1807 todavía pertenecíamos a América Española, a España, y yo creo que ahí comienza
a visualizarse un espíritu localista, ¿no? Un espíritu americano, no español, que está en función de la sensación de que se puede enfrentar al Imperio Británico desde, sin ayuda de España, sin los recursos de la península, que los habitantes de Buenos Aires y los habitantes de otros, de otras provincias que lucharon en esas dos invasiones, las dos últimas invasiones militares, ¿no? Entre ellos Güemes, ¿no? Que hace poquito cumplieron 200 años de su muerte, que creo que es unas pocas batallas en las cuales la caballería venció a un barco. No, creo que en algunas películas hay algo así, pero en la realidad creo que es una de las pocas batallas ecuestre marítima. Pero esa toma de la conciencia de las posibilidades de un pueblo, que es la de echar a uno de los batallones más importantes del ejército británico, y además de la absoluta desidia de las autoridades españolas, hacen que haya así un núcleo muy, muy consolidado de inicio de la conciencia nacional de lo que después iba a ser el pensamiento americano, ¿no? Y después hay un hecho que pasa inadvertido injustamente inadvertido por el proceso de 1810, que es la elección del primer virrey criollo, no por los criollos, ¿no? Que es la elección del virrey Liniers, ¿no? La metrópoli manda un virrey y los porteños les dicen que no, que quieren como virrey a Liniers, ¿no? A Santiago Liniers, que era el héroe de la defensa de las invasiones inglesas, ¿no? Y esa creo que es la primera elección autónoma de un virrey. Es raro, ¿no? Porque el virrey representa al rey, pero si es elegido por los vecinos de Buenos Aires, en realidad ya no es más virrey, ¿no? Ya es un líder popular, ¿no? Un líder local, ¿no? Y claro que esto queda desdibujado por el apoyo de Santiago Liniers a la corona española en 1810 su asesinato posterior, ¿no? Pero ahí también creo que se juegan algunas internas ligadas a las invasiones inglesas, ¿no? Santiago Liniers era muy popular por haber peleado contra los ingleses y muchos de los revolucionarios miraban con cierta admiración al por lo menos al pensamiento británico, sino tanto la corona. Entonces, también el proceso de mayo es un proceso muy complejo, ¿no? Donde todavía hasta bien entrada la segunda década, pareciera estar disputándose más una lógica de formas de gobierno entre república y monarquía, o una interna en la América Española, que un proceso de liberación nacional. Que con obviamente con sectores que rápidamente comprenden la necesidad de la independencia americana, ¿no? Como es Belgrano, como es San Martín, ¿no? Artigas, eso, el propio Bolívar, ¿no? Que rápidamente, O'Higgins en Chile, ¿no? Bueno, y tantos otros, ¿no? Que ven rápidamente la oportunidad de construir un estado, una organización de Estados Unidos sudamericanos, ¿no? O Provincias Unidas, ¿no? Que son los nombres que eligen, ¿no? Las Provincias Unidas del Sur, ¿no? Que es mucho más que la Argentina, ¿no? Es un proyecto mucho más ambicioso que la República Argentina que después resultó. Y tomando en cuenta que tuvimos en menos de 50 años, de alguna manera, cuatro invasiones inglesas, ¿no? 1806, 1807, Malvinas, 1833, Vuelta de Obligado, el Paraná, 1845. Y esto que vos mencionabas recién, ¿no? Esta idea de proyecto integrador americano que 2021
creíamos que lo habíamos consolidado en 2011, UNASUR no volvió a languidecer de alguna manera y todavía estamos como en esa construcción permanente de Unión Sudamericana. ¿Vos creés que la revolución en algún momento termina como proceso o seguimos, o es una revolución que empezó en los albores de 1810 y en realidad, dada la realidad americana que estamos viviendo, 2021, seguimos en realidad ese proceso revolucionario, que no se ha terminado o no se ha agotado todavía? Quizás es más filosófica la pregunta. Sí, yo te diría, en términos técnicos, la revolución de 1810 parece haber terminado, y parece haber terminado hacia mediados del siglo XIX, cuando se consolida el Estado-Nación. Lo que no sé es si los ideales de la revolución emancipatoria y sobre todo los sueños de una América unida se lograron. Más bien, creo que lo que se lograron fueron pequeños países con puertos agroexportadores, ¿no? O exportadores de materia prima, pero no ese concepto de nación que soñaban Artigas, San Martín, Bolívar, ¿no? O Belgrano, ¿no? Que era la idea de una América unida, ¿no? Y de una América unida en función de una unidad política y una unidad cultural y religiosa, ¿no? Eso también hay que plantearlo, ¿no? Y también con un vínculo muy profundo sobre los indios, ¿no? Los pueblos originarios, como se dice ahora, pero en aquella época se hablaba de los indios, ¿no? Donde tanto San Martín como Belgrano, por ejemplo, en el Congreso de Tucumán, están pensando en entronizar a un inca que es el hermano de Túpac Amaru, ¿no? Esa idea de que la legitimidad o la prenda de unión americana son los pueblos originarios es muy convocante, ¿no? Las élites criollas, en cambio, prefieren finalmente recostarse sobre las oligarquías portuarias, ¿no? Y en realidad los grandes pensadores americanos están discutiendo en esa mezcla o en ese mestizaje entre criollos, indios, negros, ¿no? Donde los ejércitos además están compuestos, los ejércitos populares, porque no son ejércitos de línea, sino que son ejércitos populares, están compuestos justamente por esa mezcla, por ese mestizaje, ¿no? Y nosotros desde este programa y desde No te vos. contesté, sí, no te contesté, sí. Bueno. Y la revolución, es muy bella la frase de Andrés Rivera, ¿no? La revolución es un sueño eterno, ¿no? Y también es muy terrible la última frase de Castelli en la novela, que es: si ves al futuro, dile que no venga, ¿no? Porque el futuro de esa revolución fue mucho más triste que los sueños de esas revoluciones. Los sueños de esas revoluciones estaban vinculados a una América unida, una América poderosa, una América libre, ¿no? Es cierto que esas miradas, en algunos casos, eran miradas aristocratizantes, pero también es cierto que el resultado de esa revolución fue mucho más pobre de lo que los sueños marcaban, ¿no? O quizás nos sirven La para existencia reflexionar. de Uruguay, Paraguay, Bolivia, Argentina y Chile, justamente la demostración de un fracaso, ¿no? Sí, o quizás nos sirven para reflexionar, ya que estamos en el 9 de julio, esta, pues, estas expectativas o sueños de la revolución, ver nuestra realidad actual y bueno, cuáles son esas agendas pendientes por las cuales todavía seguimos peleando. Porque en definitiva, los argentinos y las argentinas del siglo XXI, Malvinas sigue siendo una gran agenda pendiente. Hay cuestiones todavía estructurales que estamos discutiendo, y vos mencionaste lo de los pueblos originarios. Bueno, no podemos dudar que en el siglo XXI se está discutiendo la cuestión indígena, digamos, con un fervor que quizás no pasaba hace ya casi 200 años. Sí, por supuesto que lo pendiente siempre es una gran esperanza, ¿no? Porque por eso está pendiente. Si no, estaría muerto.
Si hay algo que está pendiente, es algo que está en el lugar del deseo, ¿no? Hay muchos americanos que están deseando que América se una, ¿no? Que haya una unidad de países, que haya una unidad de concepción, que haya una unidad en la defensa de las mayorías, en la defensa de los pensamientos democráticos, la distribución de la riqueza, en la creación del valor agregado, ¿no? Esas lógicas que uno está, esos deseos, mantienen viva la posibilidad de que eso en algún momento se cumpla, ¿no? Y la gran peligrosidad que tienen el pensamiento nacional y popular americano, con sus vertientes más de izquierda o más de centro, más como uno quiera llamarla, la gran fortaleza que tiene es que está viva, ¿no? Tiene un deseo adentro que la motoriza, ¿no? En cambio, la América de los países de las oligarquías constructoras del Estado-Nación es una América muerta, ¿no? Es una América que no tiene nada para ofrecer, ¿no? Y en la Argentina ocurre eso, ¿no? La oligarquía dominante argentina, ¿qué tiene para ofrecerle a las mayorías? Hambre, sacrificio, pobreza, ¿no? Represión. ¿Qué es lo que ocurre cada vez que gobiernan, ¿no? Sí, y sobre todo se genera una disociación respecto al pueblo con la identidad nacional, digamos, ¿no? Cuando quizás uno tiene un sentimiento de pertenencia, digamos, ¿no? Cuando quizás hay un proyecto de nación del cual todos nos podamos sentir parte, digamos. A diferencia de por ahí una Argentina para unos pocos, donde esa identidad, digamos, entra en crisis porque hay una construcción de una Argentina del cual no entra una gran mayoría. Y Sí, hablando de. ahí diría que hay que estar muy atentos a las Argentinas a las cuales uno apela, ¿no? Yo creo que las apelaciones a las Argentinas construidas por los que bajaron de los barcos, diga quien las diga, no, son poco felices. Son poco felices porque la Argentina, yo debo reconocer que soy parte de esos argentinos que bajaron de los barcos, ¿no? Siete de mis ocho apellidos son italianos o españoles, digamos. No le tengo, no tengo, y creo que es parte de mi identidad también en términos individuales. Pero cuando uno apela a una identidad colectiva y exclusiviza la idea de que la Argentina es bajada de los barcos, repite imaginarios o mitos constructores de naciones que dejan afuera a las grandes mayorías, que son por lo pronto mestizas, por lo pronto mestizas, ¿no? Si no, originarias en muchos aspectos. Entonces, creo que esas construcciones hay que tener mucho cuidado porque finalmente la identidad propia, individual, no puede estar nunca por encima de la individual colectiva, desde la identidad colectiva. Y creo que no hay tampoco mayor desafío para un pueblo que buscar y construir su propia identidad colectiva. Bien, nosotros de este programa siempre apelamos a la historia de Malvinas, sobre todo en un periodo que es clave, que es la presencia de nuestra soberanía de forma muy fuerte entre 1820 hasta la usurpación británica de 1833. Y a veces es tanto lo que hablamos de Malvinas y del Atlántico Sur que a veces dejamos, irónicamente, ¿no? Dejamos un poco de lado lo que pasa en el continente, un poco más al norte. Y vos dedicaste un libro a un personaje muy importante en nuestra historia, que de hecho. Durante su gestión también se hizo un decreto de Malvinas, como para también entender que siempre fue una política de Estado. Estoy hablando de Manuel Dorrego, Loco Dorrego, como figura en tu libro. Contanos, digamos, ¿quién fue Manuel Dorrego? ¿Cuál fue su rol, digamos, ¿no? En la historia argentina, sobre todo de este periodo ya más post-independencia, 1820 hasta su fusilamiento en 1828? ¿Quién fue Dorrego y cómo fue esa construcción popular de soberanía en el continente durante esa época?
Bueno, 1820 es el momento en el cual está en pleno auge la discusión sobre qué estados-naciones se iban a construir, ¿no? Si iban a ser estados unitarios o estados confederados o federales, ¿no? Y yo creo que esa es la gran discusión de toda esa década. La discusión de toda esa década es cuán grande iba a ser la nación o cuán chica iba a ser la nación. Y mientras el grupo de los rivadavianos viven sacando de encima territorios, es decir, renuncian a la banda oriental, renuncian al territorio de Bolivia, intentan replegar a la nación sobre Buenos Aires y su puerto. El Partido de los Populares, que es el Partido de los Pobres, que después va a ser el Partido Federal, que está liderado por Manuel Dorrego, que es su jefe político, al cual llamaban el padrecito de los pobres, lo que intenta todo el tiempo es disputar la posibilidad de la integración nacional, ¿no? De la integración territorial en una gran nación. Por eso Dorrego planta su soberanía sobre Malvinas, pero también intenta llevar la guerra de Brasil al sur de Brasil para liberar y construir repúblicas al sur de Brasil, que sean repúblicas que respondan a la gran confederación americana, mantener al Paraguay y a la banda oriental dentro de un gran país y también, bueno, se independiza en 1826. Pero es interesante, ¿no? Porque tanto Bolivia como la banda oriental se independizan de Argentina, ¿no? Se independizan de las Provincias Unidas. Eso es muy triste, ¿no? Bueno, en el caso de Bolivia, era un territorio en disputa por la guerra con los realistas durante 15 años, ¿no? Pero cuando Bolívar llega a Bolivia, al Alto Perú, en realidad en aquel momento le envía a sus emisarios a Rivadavia para decirles que Bolivia pertenecía al ex virreinato del Río de la Plata y que Buenos Aires debía responder por ella. Y Rivadavia le contesta que no tiene ningún interés sobre esos territorios y que esos territorios son libres de hacer una república propia, ¿no? Se desliga de los territorios, ¿no? Lo cual habla de los intereses mezquinos de esa oligarquía rivadaviana y de la falta de visión de futuro, ¿no? Imagínense ustedes una Argentina con salida al Pacífico y salida al Atlántico, ¿no? Hubiera sido otra, una de las tantas, uno de los tantos momentos en los cuales la falta de autonomía en la conciencia nacional achican las posibilidades de un Estado-nación, ¿no? Ese 1820 a 1830 es el momento en que se disputa justamente ese achicamiento de las naciones, ¿no? Y ese principio americano después va a ser retomado por Rosas, ¿no? Que nunca, nunca soportó ni la independencia de Bolivia, ni de Paraguay, ni de la banda oriental, ¿no? Y que él tenía un principio americano de construir una gran federación que incluyera todos los territorios del Virreinato Río de la Plata, ¿no? Que era En ese similar al proyecto sentido. que por ahí discutía San Martín y Bolívar, está hacer una gran federación americana, ¿no? Que Sí, claro. retomando el Congreso de Sí, Panamá bueno, de esa época, justamente en el Rivadavia. Congreso de Panamá, sí, íbamos a decir lo mismo, ¿no? Que el Congreso de Panamá planteado por Bolívar y cuya invitación es redactada por Bernardo de Monteagudo, ¿no? Tucumano, secretario político de San Martín, ¿no? Y además protagonista de la Revolución de Chuquisaca en 1809, previa a la de 1810. Ese hombre que fue secretario de San Martín va a ser el secretario político de Bolívar también, ¿no? Y esa invitación es rechazada por Rivadavia, que no quiere saber nada con la construcción de una nación americana, ¿no? Quiere solamente defender los intereses de la burguesía portuaria de Buenos Aires. Esas dos miradas también representan, el rivadavismo también representa a los que de alguna manera se desligan de Bolivia, se desligan de la banda oriental, se desligan de Malvinas, hablando de la autonomía de los kelpers, ¿no? Hay una línea sucesoria de ideas, ¿no?
Y quizás lo que tiene interesante Dorrego, retomando un poco esto, es que a veces cuando uno ve unitarios y federales, insisto, en Malvinas, durante la década del 20 hasta el bombardeo de Estados Unidos, había una estabilidad económica, política, Luis Bernet, pero más al norte, lo que era la cuenca del Río de la Plata, las provincias, digamos, al norte, era una época muy convulsionada desde el punto de vista político y político-militar. Y a veces siempre cuando estudiamos esto en la primaria se nos simplifica con que, bueno, unitarismo es igual a Buenos Aires, federalismo es igual las provincias que no son Buenos Aires, ¿no? Y de repente nos encontramos con un Manuel Dorrego que es de Buenos Aires y es federal también, digamos, ¿no? Sí, y un Manco Paz que es cordobés y unitario, Claro. ¿no? Y que las provincias de la Liga Unitaria del Norte, que finalmente son vencidas por Rosas, y por Oribe, que era un general artiguista, por Facundo y después por Oribe, es esa Liga Unitaria es provinciana, digamos. Y tanto Dorrego como Rosas son hombres de Buenos Aires, ¿no? Está bien, es cierto que responden a un federalismo porteño, que están sentados sobre la aduana y la no nacionalización de la aduana. Pero también es cierto que no es geográfico, sino que es ideológico. En Hay una el cuestión Facundo de de clase Sarmiento, Sarmiento también. explica muy bien. Sí, no tanto de clases en términos. Yo no podría hacer una lógica en la cual los líderes del federalismo son pobres y los líderes del unitarismo son ricos, ¿no? Digo, generalmente, digo, los caudillos son estancieros también, son gente que tiene recursos. Y Rosas es un estanciero. Y Dorrego es un hijo de un comerciante rico de Buenos Aires. Pero sí representan las ideas de las mayorías y de los pobres. Eso sí es cierto. Pero la cuestión geográfica de a ver, creer que lo porteño es estrictamente unitario y las provincias son estrictamente federales es falsa, ¿no? Y además, eso termina en un maniqueísmo un tanto simplón que no explica la realidad del siglo XIX y tampoco explica la realidad del siglo XX, ¿no? Y yéndonos un poco, digamos, ahora quizás una línea más atemporal, ¿no? Siglo XIX o siglo XX. En 2019 publicaste un libro que se llama La Argentina Imaginada, donde de alguna manera lograste articular, si se quiere, en un corpus académico, digamos, este mapa del pensamiento nacional argentino, como hemos dicho recién, en todas sus variantes, algunos más de izquierda, otros más de centro, pero sí con esta discusión de pensamiento nacional. Así, yendo, digamos, habiendo estudiado a todos en particular y habiéndolos leído, de forma transversal, ¿cómo se ve el concepto de soberanía en estos autores que vos incluiste en este libro? O si es que hablaron de Malvinas, ¿cómo ven la cuestión de Malvinas? Mira, yo en la mayoría de los pensadores nacionales, obviamente la cuestión de la soberanía está presente. Y está presente en función de cada una de sus características, ¿no? Para los nacionalismos de derecha, la soberanía está vinculada a la tradición, está vinculada al pasado, ¿no? Está vinculada incluso a aquellas miradas sobre Rosas más pensadas sobre un Rosas fuerte y no un Rosas popular, ¿no? Un Rosas más ligado a la república aristocrática, a la idea de república romana, que a la idea de la república popular, ¿no? Con todos los negros y el candombe adentro, ¿no? Que era justamente lo que más aberrancia causó a las clases dominantes, ¿no? Después tenés en los sectores que uno podría ligar al nacionalismo popular, la idea de Malvinas está muy presente, ¿no? El peronismo ha construido una gran causa sobre Malvinas con el propio Perón, ¿no?
Y esa construcción de los pensadores nacionales y populares de los principios de la década de 50, la soberanía está en el corazón del Estado-nación que está construyendo el propio Perón. Ahora, en los nacionalistas de izquierda, revolucionarios, la soberanía está más ligado a la lógica de la clase, ¿no? Como diría Hernández Arregui, que es el ser nacional, la soberanía está vinculada a esa clase en disposición revolucionaria y antiimperialista, ¿no? Digamos, entonces, la clase trabajadora revolucionaria sería la única en la cual reside la verdadera soberanía nacional. Por eso también cada imaginación nacional, cada imaginación de una Argentina tiene sus propias soberanías, ¿no? Y por último, te quería preguntar, digamos, para quienes, porque también nosotros escuchamos este programa para difundir quizás instituciones que son del Estado Nacional y que por ahí muchas personas no conocen porque no son difundidas, no, digamos, y tratamos de aprovechar este espacio para difundirlo. ¿Qué es el Instituto Nacional de Capacitación Política? Es decir, el INCAP, que depende del Ministerio del Interior, que ya igual el nombre intuitivamente nos da una explicación de qué se trata. Hacen cursos de capacitación. Y de paso te pregunto, bueno, ¿quiénes son los destinatarios, digamos, de esos cursos? ¿Y cómo ves vos relacionado con esto la idea de formación y conocimiento dentro del Estado Nacional? Bueno, el Instituto Nacional de Capacitación Política, a diferencia del INAP, que es para la administración pública, tiene como destinatarios a todos los ciudadanos. A los ciudadanos en términos individuales, pero también las organizaciones políticas, organizaciones sociales, sindicatos, escuelas, universidades, museos. Tiene la capacidad de poder articular con cualquiera que necesite algún tipo de capacitación política. Entendemos la capacitación política, obviamente, como una mejora de las condiciones de las relaciones democráticas, plurales, pero también con una clara mirada política sobre qué Estado-nación queremos y qué tipo de sociedad queremos. Nosotros hemos abierto distintos programas, tenemos 18 seminarios que pueden tomarlos asincrónicamente cualquier ciudadano entrando a la página del INCAP. Que ya sea puede ser en Facebook, ya sea en Twitter o incap.mininterior.gov.ar, incap digital, perdón. Y donde allí lo que tenemos es una oferta de 18 cursos o 18 seminarios sobre temáticas diferentes como historia política, historia económica, geografía económica, soberanía, distintas soberanías, ¿no? Soberanía digital, soberanía política, soberanía también territorial. Discutimos mucho sobre territorio, sobre hábitat, sobre vivienda. Hay también seminarios que están vinculados a la construcción del Estado-Nación, al constitucionalismo, a qué es el Estado, explicar qué es el Estado, explicar cómo se realizan políticas públicas dentro del Estado. Y también algunos seminarios vinculados a problemáticas actuales, ¿no? Como las nuevas ideas en el mundo, las políticas de género, políticas de derechos humanos, comunicación política. Es una gran oferta que tenemos de distintos seminarios. Estamos rondando los 10.000 capacitados que han logrado entrar a nuestras páginas. También hacemos cada 15 días esto que vos estás haciendo, que es una entrevista a alguien que nos ilumina de alguna manera. No, no, no es que yo los ilumine a ustedes, sino que a nosotros nos ilumina aquellos que entrevistamos. Y también tenemos planes de capacitación política o intercapacitación política con los municipios, que lo trabajamos con la Subsecretaría de Municipios del Ministerio del Interior. También tenemos una escuela joven que trabajamos con la Secretaría de Asuntos Políticos, con lo cual la verdad que hemos hecho un trabajo muy interesante. El trabajo más interesante que la pandemia nos dejó, hemos hecho,
Y bueno, está abierto al público en general, ¿no? Y en ese sentido, tenemos un gran desafío por delante, que es reconvertirnos cuando esta pandemia se acabe, ¿no? Ya con la oferta, ya hasta a mí me dieron ganas de anotarme en un par de cursos, de un par de seminarios. La verdad que es muy interesante, sobre todo pensar que el Estado Nacional, a diferencia de por el INAP, que son cursos destinados únicamente para trabajadores del Estado, pueda ofrecer estos cursos para la ciudadanía en general y para quienes estén interesados y quieran inscribir, que es también una forma, ¿no? También de construcción de soberanía, ¿no? De poder ofrecer, digamos, estas capacitaciones en esta construcción de esto, de cuál es la Argentina del presente y hacia dónde nos queremos proyectar hacia el futuro. Sí, justamente ese es uno de nuestros principales objetivos, ¿no? Nosotros creemos que la formación política nos hace mejores ciudadanos y nos hace mejor argentinos, ¿no? Creo que el conocimiento de nuestra. Uno no puede amar lo que no conoce, ¿no? Y conocer a la Argentina nos ayuda un poco a amarla, ¿no? Así es. Sobre todo Malvinas, que bueno, Uriel, a quien hoy tenemos su nombre, digamos, en este ciclo. Fue docente nuestro. Exactamente, exactamente. Y siempre con esa frase, digamos, no al hombro, de esta idea de conocer Malvinas es una forma de conocer nuestro país, conocer la patria. Y cada vez, cuanto más conocemos Malvinas, más nos enamoramos de la causa. Y de esa manera mantenemos, si se quiere, el fuego vivo de la causa y de nuestro reclamo soberano. Así que bueno, Hernán, muchísimas gracias por tu presencia en este programa, ha sido más que ilustrativa. Yo creo que más de una persona que nos está viendo no solamente va a querer indagar aprovechando la efeméride respecto a estos episodios de nuestra historia nacional o personajes que han salido del tintero como Artigas, Güemes, Dorrego, San Martín, Rosas, y por qué no también conocer qué es el INCAP y anotarse, así que desde ya, desde el museo y obviamente nuestro director Edgardo Esteban, estamos más que agradecidos que hayas participado en nuestro ciclo. No, gracias a ustedes por la invitación y a su disposición como siempre. Bueno, y quienes nos están viendo, como siempre, nos encontraremos el viernes que viene a las 18 horas por una nueva transmisión de este ciclo Soberanía y Memoria, Uriel Arruch. Hasta pronto.